estuvimos desayunando con Bambino. Nada, tomé un cafecito con eso que vieron, tortilla de avena, algo así. Y bueno, ahora ya son las 7, me levanté 6:40 por ahí. Estoy viendo la tele y están los dibujitos que me gustan. Así estoy en pijama todavía. Me voy a estar vistiendo. Vamos a ver si el uniforme me queda. Tengo el uniforme puesto. Ahora me voy a estar yendo al baño para cepillarme los dientes y demás, como en los viejos tiempos. Me quedó bien todo el uniforme. Ahora les muestro cómo se va a ver bien. Pero yo me lo imaginaba, por la última vez que lo usé fue en diciembre. Vamos a cepillar los dientes. Ya son las 7:15 y yo suelo salir 7:30, así que vamos bien. No sé si lo dije, pero yo voy a doble escolaridad tipo a la mañana y a la tarde. Y nada, entro ahora a las 8, que es el acto como de bienvenida y eso. Y sale 4:50. Casi 9 horas este, o sea, pego un tiro. Ya me lavé la cara, me cepillé los dientes, ahora me voy a peinar. Recién tengo turno para la peluquería el sábado a la mañana. Hoy es miércoles. Iba a ir antes, pero bueno, se complicó. Y recién tengo el sábado y tengo el pelo bastante feo, la verdad. Tipo, lo tengo muy puff. Me tengo que hacer el botox. Vieron que te la aplana, tipo, te lo deja lacio, te saca el frizz. Y siempre, pero siempre, primer día de clases, tengo el pelo horrible. Tipo, nunca lo tengo como lo suelo tener todos los días de mi vida. Más lindo, más lacio. No, no, no. El primer día de clases tiene que estar horrible. Es como que ya es cábala, ¿vieron? Entonces me pongo una colita de pelo en la muñeca. Porque a veces que me canso de verme tan horrible, me termino atando el pelo. Ahí está. Uy, mi cara. Me va a querer matar cuando edite el video. Ya estaríamos. Ah, el uniforme está así. Ahí. Así que quedó bien, quedó bien. Ya estamos. Me puse esta villa por lo que les dije del pelo. Estaba horrible. Como los primeros días siempre. Estamos con Paula. Saludá. Y acá está Bambino. Se la quiere comer a Luján. Miren cómo pongo el agua. Tipo, la pongo así porque me llevo dos botellas. Porque una no me alcanza. Y nada, lo voy a meter en la mochila como pueda. Porque claramente la mochila es bastante chica. Pongo una bolsa por las dudas que se me llegue a volcar o algo. Ya estamos. Ya nos vamos. Respalda tus proyectos. Baterías William. Estamos con mi pinga. ¿Nos parece tan naranja, no? Boluda? No, no, no nos parece. Pero después que nos confundan, no sé. Miren, acá están las chiquis. A ver, ¿quieren salir? ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué onda? ¿Está bien? Che, ¿quieren salir en el videito? No. Dale, artiva de mierda. ¿Esta? Es una neta. ¿Quieren decir algo para mi video? Acá se mueran todos. Hora del almuerzo, acá estamos con Pipinga. Es que pegó un tiro, casi me duermo en la clase. Sí. Acá tenemos nuestra mesa de siempre. No, tipo poco cantón, ¿no? Como verán, ya estoy en mi casa. Son las 7. Nada, volví a mi casa tipo 5:30. Como les dije, salí 5:50. Fue bastante tranqui el día. Lo malo fue el calor. Bien, estuve ahí con mis amigas y nos presentaron a unos profes nuevos. Hay dos chicas nuevas. Falta que venga un chico que es nuevo también. Fue un día normal, o sea, tuvimos todas las materias. Creo que eso fue todo por el video. No sé cómo habrá quedado. Tampoco nos vamos a ir acostumbrando otra vez a la rutina. Yo cuando llegué estaba muerta de calor porque hizo como más de 30 grados. Así que ni bien llegué a mi casa, saludé a mis perros y me fui a bañar. Y nada, ahora estaba, terminé de merendar. Gracias por el video, por acompañarme un año más. Y nos vemos en el próximo. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar, seguirme en Instagram si no me siguen. Y nos vemos en el próximo video. Chau.